Amigos de Econatural, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a compartir otra edición semanal. Bueno, seguimos en Paso de la Patria Corrientes viviendo la 54ª Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado. El día domingo por la noche en el Polideportivo de Paso de la Patria se realizó la cena y entrega de premios de todos los pescadores que participaron de la 54ª Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado. Comenzamos así la entrega, ¿eh? Tercer puesto, dama mejor clasificada. ¿El equipo Vanguardia de dónde? Banderas de Santiago del Estero. ¡Ah, grande los santiagueños! Vengan, por favor. Santiago del Estero. Bienvenidos. Gracias, Santiago, por venir aquí, por elegir Paso de la Patria. Felicitaciones, barra pesquera de Formosa. Ahí está. No, las mujeres. Equipo 185. Luis Alberto Mangini, Gustavo.
Iguazú. El aplauso, son campeones, señoras y señores. Equipo 251, Ramón Rey, Andriel Monzón y Marcos Monzón. Tres capturas, 270 puntos. Levanten las copas, que se escuchen los aplausos. ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! Dice muy bien. Tres capturas, 283 puntos. Barra Viva Jujuy. Campeones. Néstor Varela, Pablo Alejandro Fernández y Carlos Miguel Laredo. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Atención amigos pescadores, 14 y 15 de octubre de 2017, primer torneo de pesca variada de Santa Rosa de Calchines, 2.500 pesos la inscripción por trío, excelentes premios, dos motores IDEA 15 HP, dos lanchas, electrodomésticos y artículos de pesca, gran almuerzo con asado con cuero y grupos musicales, organiza Comuna de Santa Rosa de Calchines. En nuestro recorrido por nuestra costa santafesina también estuvimos visitando días atrás el complejo Guaycurú, que queda en la zona de San Javier, en zona de islas, donde estuvimos haciendo un relevamiento de pesca de surubíes y dorados y además una excelente pesca variada que se la vamos a mostrar en el próximo bloque. ¿Qué parece, Pacha? ¿Palometa? No, palometa. ¿No es palometa? ¿Un cachorrito? Cachorrito. Bueno, apareció uno. Tuvimos que insistir un rato porque las palometas no nos dejan hacer la pasada, ¿eh? Están bastante voraces las palometas. Bien pintadito. Hermoso cachorrito. Lindo, bien, Pacha, ¿eh? Espectacular. Gracias, complejo de Curú. Un espectáculo, ¿eh? Excelente. La verdad, excelente que jornada. Quedamos excelente. Encantados y sorprendidos. Para volver la semana que viene. No hay que demorar mucho. No. Ya nos estamos preparando para la vuelta. Vamos, vamos a devolver el cachorrito. Adiós, amiguito. Bueno, seguimos, ¿eh? Después vamos a probar un poco la variada también, Grillo. Sí, vamos a probar variada. Para mostrar también las bondades que tiene con a la gente que le gusta pescar variada. También hay, ¿eh? Hay posibilidad de todo. Ayer lo comprobamos porque sacamos patí, moncholo, claro, mandubé. Así que ahora le vamos a hacer una prueba. Le vamos a hacer unos tiritos a la variada. A la variada. Bueno, ahora estamos probando la variada. Estamos probando con tripero de sábalo. Y apenas fondió el plomo, ya se prendió algo. No sabemos qué es, pero bueno. Aparentemente es una especie de los bagres. Vamos a ver qué. Puede ser amarillo, moncholo, patí. No es palometa, no creo que sea palometa. Un hermoso moncholo. Un hermoso moncholo. Moncholazo. Qué lindo moncholo. Espectacular. Moncholo. Bueno, otra alternativa para venir a practicar acá en Complejo Guaycurú, ¿eh? Qué lindo moncholo. Para los que les gusta la variada. También está. Qué tamaño, ¿eh? Qué moncholazo, espectacular. Como cayó la carnada, la tomó. También está la variada. También, a full. Y
con un río en bajante, como sigue bajando, la verdad que... Espectacular. Espectacular. Bueno, otro... Otro más. Bueno, doblete tenemos doble acá. Doble acá. Variada, ¿eh? A ver, a full con la variada, ¿eh? A full con la variada, ¿eh? Un amarillo. Chito. Muy bueno. Bueno, la verdad que una variada espectacular. Apenas nos anclamos, y ya saque. Empezamos a tener pique, ¿eh? A ver acá, a ver qué viene acá, Grillo. Hemos cambiado de camarógrafo, ¿eh? Sí, cambiamos de camarógrafo, lo tenemos a Grillo. Amarillo. Multifuncional. Bueno, este es un poquito más grande, ¿eh? A ver, a ver. Le hicimos una trampa acá. Qué bueno, che, mirá qué lindo amarillo, lindo, ¿eh? Ese, sí. Ese es flor. Bueno, este lo vamos a devolver porque es pequeño. Al pequeño lo devolvemos y al otro. Y el otro puede ir para la fritanga al mediodía. Lo vamos a dejar para la fritanga. Adiós. Así que a todos los amigos de Eco Natural que nos miran por televisión, invitarlos a Complejo Guaycurú para aprovechar no solamente la pesca de surubí que hicimos ayer, sino. Y dorado. Y dorado, al golpe, anclado, sino también la posibilidad de una gran pesca variada. A ver qué pasa. Un amarillito parece. La verdad que una variada espectacular, ¿eh? Chiquito. Un apretador. A ver. Un cre-cre. Bueno, otra especie más, che, que nos da el río. Estamos pescando sobre el Guaycurú. A la salida, cerquita del complejo, a 5 minutos del complejo, sobre el Guaycurú, a la salida del barrial. Muy lindo. La verdad que excelente. Una mañana fresquita, pero... Una mañana londinense. Exactamente. Qué lindo. Está filmando y todo, ¿eh? Qué bueno, che, qué camarógrafo, Manuel, Muy bien. A ver qué viene ahí de Pacha, qué viene enganchado en la línea de Pacha, vamos a ver. Parece cachorro, Tira para abajo y cabecea. Tira para abajo y cabecea, che. Doña Palo. No sé qué yo. La tía, No, esta parte no la... Vamos, Toti, parece bueno, ¿Qué vos viste, Juan, que yo? Sí, gareteando ahora. Señor, excelente patizazo. Muy lindo. A ver, bueno, hermosa variedad. Sí, la verdad que es de todo. Para nada, Muy generoso el Paraná. Muy generoso el Paraná. Hermoso. Hermoso para ti. Degustarlo en Complejo Guaycurú. Para degustarlo, Sí, parece señor. Que este es para degustarlo, Juan. Bien posteadito, frito. Muy bien. O sea, yo no soy el guía, pero bueno. No, pero Grillo, un maestro, Va la foto, Un espectáculo. Alojamiento Rural Campo del Medio. Disfrutá de una casa de campo y un sendero por zona de islas. En Campo del Medio, provincia de Santa Fe. Chela Indumentaria, la mejor calidad y precios en prendas de temporada. En Rotaña 955, Sunchales, Santa Fe. Camping California, ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier, cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Parrilla, las mejores carnes asadas, miércoles de pescados y mariscos, en Ruta 34, Sunchales, Santa Fe. Panificadora San Rafael, elaborando productos de panificación, desde Rafaela para toda la región. Juanca, otro pique tenemos.
un amarillazo, pero el padre de los amarillos. Ah, lo que es amarillo. El padre de los amarillos. ¿Ganás con eso? No, no, esto. ¿Ganás en el bici? Esto, ganaremos el concurso. No, no, no. Mirá lo que... Ah. No, no, qué bestia, qué bestia. ¿No sacarlo en Helvecia? Vos sabés si lo hubiésemos sacado. Si lo sacaba en Helvecia, estaríamos. Tendríamos una lancha, ¿eh? Sí, sí. Sí, con eso estaba garantizada. No, nunca vi una animada de 50 centímetros. Y un silbido entre los labios que te sigue como pez. 44 centímetros. Esto pasa acá, en Complejo Guaycurú. Vengan a disfrutar de todas las especies, de todas las especies que ofrece el río Paraná. Estamos gareteando con Morena, probando al surubí. Bueno, recién Toti sacó un patí hermoso. Sacamos surubí, dorado y ahora este amarillo. Increíble, ¿eh? Increíble, Juanca, el tamaño. La verdad, increíble. Nos sorprendió a todos, ¿eh? Nos sorprendió a todos, sí, el tamaño, sí, el porte, sí, la corrida que pegó. La corrida que pegó. Pareció un cachorro. Un cachorro. Sí, impresionante, sí, sí. ¿Eh? Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas. Y hay un anzuelo clavado en tu boca de madera. A ver, sí. Wow. Chon, variada con morena. Variada con morena. Que se nos va de para alimentar el disco. Ahora sí, ¿eh? Para alimentar el disco. Bueno, Manuel, bueno, pues, pescador, ¿eh? Mocholo. Mocholo, muy lindo, ¿eh? La variada es espectacular. Muy buena variada. Vamos, Guaycurú, vengan, vengan, gente, Guaycurú, pescadores, vengan a disfrutar de esta pesca. Se está prestando el río, se está prestando el clima, servicios excelentes en un complejo excelente que está en la isla. Es increíble disfrutar de todas las comodidades que brinda este complejo. Muy accesible, ¿eh? Hablen con Toti, con Norberto, un guía excelente como Grillo. La verdad que a nosotros también nos sorprende y nos agrada mucho la visita, Juan Carlos. La verdad que la estamos pasando genial. Trajiste los dos cachorrones, que la verdad buena gente por sobre todas las cosas y a lo que nosotros le apuntamos. Y cuando empezamos con este sueño de construir algo acá en la isla, que parecía imposible, pero bueno, con un grupo de amigos, con Grillo, con los muchachos, con Daniel Cuesta, que también ha colaborado para todo lo que tiene que ver con la logística, con Martina, con un grupo, con una empresa familiar que empezó a agarrar fuerza, que empezó a creer. Queremos que el turista la pase bien, que esté cómodo, nuestros guías también aprendiendo a la par de lo que es la atención y demás. Y bueno, esperemos que esto siga creciendo. Esto es lo que nos da el Paraná. Bichos de esto, el porte, el surubí ayer, el dorado, la variada, el todas pastel, las especies. La verdad que hemos tenido, me parece, una jornada muy linda. Para que la gente también sepa, San Javier, provincia de Santa Fe. Bueno, y es lo que tiene que ver con nuestra. Y no quiero dejar de mandarle un saludo a la Peña de Pescadores de San Javier también que supuesto van a organizar una gran pesca de embarcada en la ciudad de San Javier. Y bueno, así que vamos. ¿Cuándo a estar? ¿Cuándo es? En noviembre. En noviembre. 8, bueno, 9 y 10 de noviembre vamos a estar trabajando con otras instituciones más, Complejo Guaycurú, poniéndose al frente de lo que va a ser este trabajo de un trabajo mancomunado, ¿no? Con la Peña de Pescadores y queremos invitar a todos los pescadores del país para que vengan. Debemos aclarar que con este programa, con esta pesca, este relevamiento que estamos haciendo, hacemos el lanzamiento de Complejo Guaycurú. Realmente espectacular, ¿no? Para mostrar realmente las bondades que tiene en esta zona el río Paraná y también los excelentes servicios que brinda Complejo Guaycurú. Imperdible. Gente de la zona que sabe frecuentar San Javier y todos los lugares, los pesqueros que tiene San Javier. Imperdible Complejo Guaycurú. Hoy tienen la posibilidad. Compruébenlo ustedes mismos. Hoy tienen la posibilidad. Seguimos, ¿eh? Bueno, vinimos a castear a la costa donde vinimos ayer. A los dorados. Espectacular. Ah, otro salto, que nos regala un saltito, Qué lindo dorado. Muy lindo dorado.
cazú contra el camalote. Bien contra el camalote. Ahí está. Bueno. Muy lindo dorado. Dorado. Vamos a devolverlo. Se lastimó un poquito la boca. Bueno, amiguito, gracias, ¿eh? Adiós. Esto salió con fuerza. Salió con fuerza. Sí. Volvimos a los dorados. Sacamos dorado. Espectacular la pesca. Complejo Guaycurú. Todas las modalidades. San Javier, Santa Fe. ¿Eh? Ya en el cierre de esta nota, la hemos pasado genial. Pescando todas las variadas, todas las especies que habitan acá en el Paraná, con Complejo Guaycurú. Otro doradito para la despedida. La verdad, Norberto, encantados quedamos. Encantados. Es para invitar a todos los amigos pescadores que vengan a disfrutar de Complejo Guaycurú. La reinauguración, ¿eh? La reinauguración del complejo, después de lo que fue la crecida, que nos trató un poco mal Juan Carlos, pero, claro, sí, sí. Pero bueno, hemos puesto todo en condiciones de nuevo para recibir a los pescadores y por sobre todo, ¿no? Dentro de las cosas malas que a veces trae el agua con el tema de la hacienda, de la ganadería, mucha gente las pérdida, pero por el otro lado, para los pescadores nos deja mucho pescado y bueno, yo me imagino que si a esta altura del año estamos sacando surubí, dorado, me imagino lo que va a hacer ahora cuando empiece a hacer un poco más de calor, ¿no? El calorcito, ni hablar. Adiós, amigo. Gracias. ¡Bravo! Invitado a todos. 03-42-506-7583. A ese teléfono pueden comunicarse, se pueden comunicar conmigo, se pueden comunicar con Grillo, que es el jefe de los guías y que le puede armar una excursión acorde a su bolsillo, acorde a lo que quieras pescar, variada, surubí, dorado. Y la verdad que, como decía Juan Carlos, nosotros queremos que, más allá de que esto es un emprendimiento familiar y que por supuesto uno tiene la expectativa de seguir creciendo, de que la gente venga y que la pase bien, hoy mucha gente ranchaba en estos lugares y lo hablábamos, en estas costas que son maravillosas y que está bueno la carpa y está bueno lo que es esa excursión, pero bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener baño, agua caliente, agua fría, de tener camas, cucheta, nos tapamos los mosquitos porque está todo muy bien cubierto y bueno, freezer, heladera, despensa, estamos haciendo un complejo acorde a la necesidad del pescador para que estés en estos lugares, en estos recursos naturales, pero con la comodidad que puedes tener en tu casa. Así que gracias y nos vemos en la fritanga. Ya les cumplimos. Recibimos la visita de integrantes de la agencia Santa Fe Global, organismo encargado de posicionar local e internacionalmente a la provincia de Santa Fe. El encuentro se desarrolló el martes 29 en la Casa del Emprendedor, donde dialogamos sobre las metodologías de trabajo propuestas por dicha agencia. Además, los industriales presentes expusieron inquietudes referidas al comercio internacional y temas afines. En Sunchales cumplimos. Municipalidad de Sunchales. Venimos a la fritanga, vamos a degustar un rico pescado. Con las especies que obtuvimos de la variada esta mañana, la clásica fritanga que vamos a disfrutar acá en Complejo Guaycurú. Sí, vamos a almorzar esa. Esto es lo más clásico. Lo más clásico que hay. Venir a la isla, hay que comer pescado. Hay que comer pescado. No nos podíamos ir de este complejo después de haber disfrutado de una excelente pesca y comer una fritanga entre amigos. A disfrutar de la fritanga, muchachos, ¿eh? Y de buen vino. Y de buen vino. Eso ponerlo. Norberto, aquí está el producto de la pesca, de la excelente pesca variada que hicimos, además de dorados y surubíes que, como corresponde, hemos devuelto. Tiene que ver con esto también la Tiene pesca, que ver ¿no? Con esto. Con compartir, con pasarla bien, con charlar. Que sí, produce sí. La pesca, sí, señor. Conociendo nueva gente, conociendo amigos, por sobre todo el pescador es un poco eso también, ¿no? Sí, ¿eh? Sin duda. Así que bueno, vamos a disfrutar de los pescados que está haciendo Grillo. Y bueno, todos muchachos jóvenes que están entusiasmados. Y bueno, haciendo las inversiones necesarias
cuesta mucho, sabemos que hay que hacer un gran esfuerzo, pero bueno, estamos comprando lanchas nuevas para que aquel que nos visite tenga comodidad, tenga confort. Bueno, esa es la idea un poco de todo lo que tiene que ver con la pesca, con la amistad, con compartir, con el pescado frito y con el vinito que también está presente en cada una de las mesas. Así que bueno, los invitamos a todos. Nos pueden buscar a través de la página de Facebook, Complejo Guaycurú. Próximamente página en internet, que ya la están armando para hacer turismo nacional e internacional, que estamos trabajando en eso. Después te vamos a pasar el teléfono de Martina, que si no la nombro, que ella fue un poco la impulsora de todo esto, del proyecto, de la idea, de la garra que le mete allá en la cuestión administrativa. Así que bueno, la saludamos a Martina Cuesta también. Que también es parte de todo esto y bueno, esperarlo a los visitantes, decirle que vengan, que vamos a salir a buscarlo al pescado, no nos quedamos quietos, tratamos de que se vayan satisfechos y muchas veces de llevarse esa foto para toda la vida que es lo más importante para el recuerdo, para mostrarle a todos. Así que gracias, espero que la hayan pasado bien ustedes también. Fenomenal, excelente. Y bueno, los vemos próximos, seguramente por nos vamos a estar encontrando. Por supuesto que sí.